Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, el día de antier celebramos los 100 años de la llegada de San Rafael Guízar Galencia como obispo de Veracruz, hoy arquidiócesis de Jalapa. El día de ayer fue su fiesta. Y el día de hoy celebramos a San Crispín, pues vamos a pedir la intercesión de estos dos grandes santos, al igual que de la Santísima Virgen María, para que el Señor siempre nos conceda su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
presentamos las intenciones para esta Santa Misa. Acción de gracias por los 40 días de Ashley Jiménez Hernández, 40 días de Matías Yair Ruiz, 40 días de Sofía Junuen Salamanca, 40 días de Adriana Itzel Murrieta, 40 días de Matías Sánchez Cepeda, 3 días de Juliet Jiménez, 3 años, 40 días del niño Alan Yair Viveros Trejo, y por la salud de Ana María Floriberta, por la salud de Vicenta Mora Gómez y por el eterno descanso de nuestros hermanos Antonio Mesa Olmos, 4 años, Augusto Aburto Cruz, Albino Reyes Peralta, Ana María Reyes Peralta, Consuelo Reyes Peralta, Concepción Guevara González, 4 años, Leonor Fernández Pacheco, Luz María Suárez Oliva, Leopoldo Pérez Rodríguez, Marta Pérez Suárez, Lidia Pérez Suárez, Ambrosio Suárez Muñoz, Isabel Oliva Barradas, Daniel Ladrón de Guevara, Everardo García Murrieta, Julia González Peña, Maclovia González Peña, Alfonso Pérez González, María Silvia López Nava, Martín Peralta Rodríguez, Raquel Mesa Ladrón de Guevara, Daniel Gómez, Aida Gijón, Andrés Ceballos, Guadalupe Rodríguez González, Raúl Jaimes, Francisco García Ladrón de Guevara, Armando Aguilar Sánchez, Laura Guevara Ramos, Constantino Merino Zabaleta, Crispina Cuevas, Rodolfo Mesa, Joel Callejas, Hermelinda Hernández Landa, Cipriano Ortega Hernández, Eleazar Ortega Hernández, Humberto Ortega Hernández, Lucía Sosa Oliva, Martiniano Martínez Flores, Héctor Medina, Simón Medina, Rafaela Fernández Rivera, Teresa Dorantes Ortega, Marcos Jiménez, Felicitas Mendoza, Joaquín Landa, Daniel Eduardo Ucheta González, María de los Ángeles González Morales, 2 meses, José Luis Arellano y Rafael Zárate. Dale, Señor, el eterno descanso. Descansen en paz. Oremos. Aumenta, Señor, en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que cumplamos con amor tus mandamientos y podamos conseguir así el cielo que nos tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré su clamor. Mi ira se encenderá, te matará a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es único, su único cobertor,
Y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Tu Señor eres mi refugio. Tu Señor eres mi refugio. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. El Dios que me protege y me libera. Tu Señor eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Tú eres, Señor, eres mi refugio. Bendito sea, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendición. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tu Señor eres mi refugio. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada. Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que vengan desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libera del castigo venidero. Palabra de Dios. De pie. Ama, cumplirá mi palabra
y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Por la lectura del Santo Evangelio. Siéntense, hermanos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes con cambio de horario. Bien, se acercan a Jesús los fariseos ahora, y uno de ellos, que era doctor de la ley, o sea, especialista en la Biblia, en los mandamientos divinos contenidos en el Antiguo Testamento, y le pregunta, para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Cuando hablamos de la ley, estamos refiriéndonos precisamente a los cinco primeros libros de la Biblia, que se llama precisamente el Pentateuco. Y también se refiere a los profetas. En este Antiguo Testamento contabilizamos muchas leyes, aproximadamente 600 leyes, 613 leyes, que desde luego las leyes se establecen, se crean para regir la conducta humana, para modelar, para custodiar el orden social, etc. Especialmente para establecer la justicia y la caridad. La justicia en términos generales, la caridad especialmente para los creyentes. Por ejemplo, la primera lectura nos habla de algunas leyes, cuatro leyes, que están orientadas hacia la protección de los más débiles, de los pobres, viudas, huérfanos. O sea, la ley es creada para proteger especialmente a los más débiles, aparte de custodiar el orden social. Y tantas leyes hay, tanto cuanto bien o mal se porta una comunidad, una sociedad. Si en Israel hay 613 leyes o mandamientos, quiere decir que estamos hablando de un pueblo indómito, muy difícil, muy desordenado, muy desobediente, al que hay que aplicarles muchas leyes para reorientar su vida, restablecer el orden social en Israel. De modo que en una sociedad como la nuestra no deberíamos tener tantas leyes.
Más bien tendría que regir el espíritu del amor, que en todo caso estaría suprimiendo todo el conjunto de leyes que podría haber en nuestra sociedad, en la iglesia, en el tránsito, etc. En la medida en que nosotros nos rijamos por el respeto, el amor a los demás, y en la medida en que no transgredamos los derechos de los demás, en esa medida se hacen innecesarias las leyes, porque rige el amor, el respeto a los demás. Por eso Jesús nos resume en dos leyes fundamentales todo este conjunto, este bagaje de leyes que existen en la Biblia, y nos dice que, y sobre todo el primer mandamiento, la ley más importante que tiene que regir nuestra vida, es el amor a Dios, con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. O sea, Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Y el segundo es semejante a este, es el amor al prójimo, ¿verdad? Como a uno mismo. En estos dos mandamientos resume Jesús toda la ley y los profetas, que San Pablo, cuando escribe a los Corintios, la resume en uno solo, en el amor. En el amor, San Pablo, cuando escribe a los Corintios. Y San Agustín hace eco precisamente de San Pablo, de esta idea de San Pablo, de resumir en uno solo los dos mandamientos, en el amor. Porque dice San Pablo, el que ama cumple los mandamientos. En consecuencia, el que ama no hace daño al prójimo y hace bien. El que ama no mata, no roba, no delinque, etc. Entonces, ojalá que nuestra vida sea regida por el amor a los demás y no tengamos necesidad de implementar tantas leyes y mandatos. Y este amor a los demás y estas leyes tiene que estar orientada sobre todo a buscar la justicia social y la caridad a los demás. O sea, las leyes, si es que vivimos de las leyes y no del amor, tendrán que estar orientadas hacia la defensa de los más débiles, de la marginalidad, de los marginados, de los desposeídos, como nos lo indica la primera lectura. Desafortunadamente, las leyes que tenemos se van modificando, van girando, van dando un giro, de modo que si antes las leyes protegían a los más débiles, ahora es al revés. Desafortunadamente, así es. En el año 92, Salinas de Gortari cambió muchas leyes que protegían a los más débiles y ahora estas leyes protegen a los más poderosos. Es muy curioso esto. Y como ejemplo podríamos poner la ley minera. La ley minera protege a los mineros en contra de los campesinos, de los habitantes de nuestras tierras. Llega una minera y entonces la minera prima sobre los derechos de los demás y sobre cualquier otra actividad socioeconómica, ¿no? Entonces estamos, yo diría que estamos mal en ese sentido, a nivel de leyes del Estado. Y últimamente, igualmente, los legisladores han implementado leyes que igualmente afectan a la clase social más desprotegida. Bueno, esa es una crítica, digamos, que hacemos al sistema que estamos viviendo, que es el sistema neoliberal, el sistema capitalista, al que San Juan Pablo II llamó capitalismo salvaje. Pues hermanos, los cristianos, los que nos decimos cristianos, vamos pidiendo al Señor nos conceda ese espíritu del amor para que nos rijamos precisamente con esta ley que es la más
que es la ley de, que tiene que caracterizar a la iglesia y a todo ser cristiano. Por ejemplo, San Pablo cuando escribe a los tesalonicenses, les reconoce, les hace un reconocimiento de que ya no hay necesidad de más leyes ni de más enseñanzas, porque la palabra de Dios ha hecho que esta comunidad sea una comunidad justa y fraterna. Así lo dice San Pablo cuando escribe a los tesalonicenses. De modo que ya no teníamos nada más que decirles, porque es una comunidad muy hermosa, una comunidad muy fraterna, que ya no hay nada que decir ni mandamiento que implementar. Tesalónica llegó a ser un modelo, un ejemplo de vida cristiana para todas las demás comunidades. Así lo dice San Pablo, de modo que han venido a ser un ejemplo de vida para las demás comunidades. Bueno, pues ese es el gran reto, hermanos, para nosotros los que nos llamamos cristianos, vivir del amor a Dios y al prójimo. Que el Señor nos conceda su espíritu para poder vivir así y así dar gloria a Dios. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, oremos fervientemente a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Digámosle todos con fervor, te rogamos, óyenos cantando. Acción de gracias al Divino Niño Jesús. Para que el Señor conceda el espíritu de consejo, fortaleza, ciencia y piedad a nuestra opción y a todos nuestros pastores de la Iglesia rumeno al Señor. Para que los gobiernos de la nación identifique sus comunidades de la paz, equilibrando a todas igualmente y justa, roguemos al Señor. Para que el Señor alivie los dolores del sufren en el cuerpo o en el espíritu, y de la fuerza para no desfallecer ante la tribulación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que mantenga a nuestra familia firme en la coordinación y seguros en nuestra gracia y amistad, roguemos al Señor. Te rogamos,
escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos a fin de que esta celebración eucarística sea para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas, y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo:
santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se nos conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por usted. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Rafael Guízar, San Crispín y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Hipólito, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en este domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Yeah.
de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor.
Concédenos, Señor, que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos haga morir de veras al pecado y renacer a una nueva vida por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momentito, unos avisos. Hora Santa, Pastoral de la Salud, reunión de consejo se suspende el día de mañana y el próximo lunes. Cruz Vocacional entrega a Irene Jiménez y recibe Rocío Alarcón. Pasen, por favor. Muchas gracias. Un aplauso de agradecimiento. El día 1 de noviembre, las misas normales de domingo en horario normal. Si gustan, como lo han hecho en otras ocasiones, pueden traer una vela, una veladora, para que se lleven de aquí la luz del cirio pascual y la puedan colocar en su altar, en sus casas. Espero que por la tarde, por la noche, vigilemos el orden social, porque me comentan que en las tardes, en las noches hay desórdenes en las calles, escándalos, bailes, Halloween, etcétera, cuando es y debe ser un día y una tarde y una noche para guardar silencio, respeto, hacer oración y alabar a Dios en este día, en esta tarde en que celebramos a todos los santos. Ojalá que nos ayuden los vecinos a resguardar el orden, exhorten a nuestros jóvenes para que no caigan en estas acciones que no son muy cristianas, menos en estos días santos. El día 2, obviamente que porque se cierra el Campo Santo, no habrá misa allá, pero aquí sí, a las 12 del día, el día 2 y a las 7 de la noche, para pedir por nuestros hermanos difuntos. Próximamente va a llegar sacerdote, vicario a nuestra parroquia, y le damos gracias a Dios porque será de gran ayuda. Solamente que como no tengo dónde hospedarlo, entonces me veo en la necesidad de construir un cuartito, dos cuartitos en la parte de arriba de la casa parroquial, y por lo tanto pues quisiera contar con la ayuda, con la colaboración de toda la comunidad, los que gusten regalarnos un tabique, un bulto de cemento, un costal de grava, de arena, una varilla, un bloc, etcétera. Si gustan, en la ferretería Callejas, ahí la señorita Rosa Estela llevará el control de quienes ahí paguen alguna pieza de material para que después nos lo traigan a la parroquia. También si a alguien le sobra un vitro por ahí, un vitro piso, una pieza o dos piezas que no ocupe, tráigalas, por favor, las vamos a ocupar. Hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a hacer la procesión con la imagen de San Crispín, como lo hemos hecho siempre en sus tiempos de pandemia, en una camioneta con sonido. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanos, vayan a vivir allá afuera
lo que aquí hemos reflexionado y escuchado. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes tu vista. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto con amor de verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. En la puerta estarán los cuadernillos para llevar control de las personas que quieran donar algún material. Puede ser donación en especie o en dinero. Se van a anotar allá con algunas personas que están ahí con su cuadernillo en la mano. Agradecemos a los bienhechores, a los que quieran colaborar con la construcción, con la iglesia. Feliz domingo, feliz inicio de semana para todos. Como diría San Rafael Guízar Valencia, Dios los colme y los llene de su santo amor. Amén.